El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 18 de San Lucas. Va a darnos un hermoso ejemplo de cómo cada palabra en la Biblia tiene su importancia. Consideremos, les pido, la frase, la pregunta que aparece al final del texto de hoy. La pregunta que hace Cristo es esta: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es posible que cuando yo enuncio la frase, pronunciándola así despacio, hayas caído en cuenta de una palabra que a veces se omite, la palabra esta, esta fe. ¿Encontrará esta fe en la tierra? A veces, por prisa, por descuido, o porque se quiere hacer énfasis en alguna otra cosa, esa frase se recorta y entonces se dice: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Fe así en general. Pero el texto que hemos oído, el pasaje que hemos oído, no dice fe en general, dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Y por qué eso es importante destacarlo? Es importante porque cuando decimos esta fe, se refiere a la parábola que él mismo ha propuesto. Y la parábola que ha propuesto es la de aquella viuda, nuevamente una viuda, que insiste con su petición ante un juez que a todas luces parece injusto y parece indiferente al clamor de esta pobre mujer. Después de presentar el ejemplo de cómo esa mujer finalmente logró que la atendieran, Cristo dice: Dios dará largas a los que le suplican. Dios no escuchará a los que le suplican. Es decir, si hasta un juez injusto, por puro cansancio, termina oyendo a la mujer que le suplica, a esta viuda, ¿Dios no escuchará? ¿Dios dará largas? Se trata de preguntas retóricas. Llamamos retóricas aquellas preguntas cuya respuesta es obvia, pero que sin embargo se enuncian como preguntas para hacer un énfasis. Es un énfasis retórico. Como cuando una persona dice: ¿acaso yo no merezco que me respeten? Por supuesto, está haciendo una pregunta, pero la respuesta es obvia. La respuesta es: tú sí mereces que te respeten. Bueno, aquí Cristo hace dos preguntas retóricas. ¿Dios no escuchará a quienes le ruegan? ¿Dios dará largas a los que le ruegan? Las respuestas en ambos casos son obvias. Dios siempre escucha a los que le ruegan con fe, y Dios no da largas a los que le ruegan con fe. Ahora la pregunta es: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará esta fe en la tierra? Entonces ya sabemos a qué fe, o si quieres ser más purista, a qué aspecto de la fe se refiere Jesucristo con la pregunta que está al final del texto. La pregunta a la que hace alusión Jesucristo es exactamente: un momento, a ver, ¿sí habrá gente que tenga ese nivel de fe? ¿Sí habrá gente que crea que Dios sí le está escuchando? ¿Y gente que crea que Dios le escucha sin darle largas? Es decir, que responde prontamente. Esa es la fe específica a la que Cristo se está refiriendo. La fe de aquellos que tienen siempre la certeza de ser escuchados y tienen siempre la certeza de que su petición ya está siendo respondida. Repito lo que acabo de decir. Fe de que Dios me está escuchando, ya ese es un nivel alto, porque muchas veces uno como que tiene la tentación de que parece que Dios no me escucha. Pero un momento, Cristo dice: fe de que Dios sí me está escuchando. Ya ese es un nivel alto de fe, pero todavía viene un nivel más alto. No es solo que siempre me está escuchando, es que es todavía más, es que ya me está respondiendo. No ha llegado la palabra a mi boca y ya, Señor, te la sabes toda, dice un salmo.
este Dios que ya conoce lo que hay en mi corazón, cuando yo empiezo a orar, ya me empieza a responder. Ese es el nivel de fe, el altísimo nivel de fe al que se refiere Cristo. Es decir, esa fe que ya afirma la acción de Dios cuando todavía parece que no ha sucedido nada. Esa fe que ya proclama la gloria de Dios cuando todavía no es patente su victoria. Esa es la fe. Y la pregunta que hace Cristo es, ¿habrá gente que tenga ese nivel de fe en ese momento? Porque posiblemente sí habrá gente que tenga muchas clases de fe, pero Cristo se refiere a esa fe. La fe del que sabe que Dios siempre me está escuchando y tiene la certeza además de que este Dios ya me está respondiendo. Pregunta, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros somos gente que tiene ese nivel de fe? ¿Tenemos ese nivel de fe para afirmar, Dios ya me está escuchando y Dios ya me está respondiendo? Cada uno tendrá que preguntárselo en el corazón y tendrá que decir con honestidad cuál es su propia respuesta.